Hola, hola amigos. La clase pasada aprendimos a dar y pedir información sobre nosotros mismos. Hoy aprendemos a pedir y a dar información sobre otras personas. The last lesson we learned about asking and giving information about ourselves. Today we will learn about giving and asking information about other people. Let's go. Vamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del curso de español. Hola, Gerardo. Hola, Laura. En el programa de hoy vamos a aprender a pedir y dar información sobre otras personas. Sí, así es. Por ejemplo, él es Gerardo de Pablos. Tiene 32 años y es venezolano. Y ella es Laura More. Tiene 28 años y es española. ¿Quién es? Es Andy García. Es actor. ¿De dónde es? Es cubano. ¿Dónde vive? Vive en los Estados Unidos. Recuerde, pedir y dar información sobre otras personas. Este es el objetivo. Y esta es la pregunta. Este es Ángel La Tierra. ¿De dónde es? ¿Es colombiano? ¿Es mexicano o es argentino? Hola, ¿cómo te llamas? Roberto Lima. Gracias. Roberto Lima. ¿Eres brasileño? Sí, soy de Brasil. ¿Dónde vives? En Río de Janeiro. ¿Cuántos años tienes? 30. Por favor. Buenos días. Por favor, la señora Carmen Córdoba. Buenos días. ¿Es usted el señor La Tierra? Sí, señorita. Soy Ángel La Tierra. Bienvenido a Cassandra Publicidad. Soy Elena Olaiza. Mucho gusto. Igualmente. Un momento, por favor. Señora Córdoba, está aquí el señor Ángel La Tierra. Se llama Cassandra. Ah, Cassandra. Hola, Cassandra. Bienvenido, señor La Tierra. Gracias. ¿Es usted la señora Córdoba? Carmen, por favor. Encantado, Carmen. Mi nombre es Ángel. Mucho gusto, Ángel. ¿Quién es? Es Ángel La Tierra, el propietario de Cafés La Tierra. ¿Es mexicano? No, es colombiano. Toma. ¿Cómo se llama? Se llama Roberto Lima. ¿De dónde es? Es brasileño. ¿Dónde vive? Vive en Río de Janeiro. ¿Cuántos años tiene? Tiene 30 años. ¿Quién es el número 12? Número 12 se llama Diego. ¿De dónde es? Es argentino, de Buenos Aires. Lucas Antonio, por favor.
tierra. Buen café. La tierra, un gran café. Esta es la pregunta. Atención. Este es Ángel La Tierra. ¿De dónde es? ¿Es colombiano? ¿Es mexicano? ¿O es argentino? ¿Qué opinan? ¿Qué es? ¿De dónde es? ¿Colombiano, mexicano o argentino? Vamos a ver. ¿Quién es? Es Ángel La Tierra, el propietario de Cafés La Tierra. ¿Es mexicano? No, es colombiano. Formas de pedir información sobre otras personas. ¿De dónde es Ángel La Tierra? Es de Colombia. Es colombiano. Escuche. ¿Cómo se llama? ¿De dónde es? ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tiene? Pedir información sobre otras personas. ¿Cómo se llama? ¿De dónde es? ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tiene? Ahora, dar información sobre otras personas. Se llama Roberto Lima, es brasileño, vive en Río de Janeiro, tiene 30 años. Dar información sobre otras personas. Se llama Roberto. Es brasileño. Vive en Río de Janeiro. Tiene 30 años. Ahora las preguntas y las respuestas juntas. ¿Cómo se llama? Se llama Roberto Lima. ¿De dónde es? Es brasileño. ¿Dónde vive? Vive en Río de Janeiro. ¿Cuántos años tiene? Tiene 30 años. Roberto es un nombre muy común en Brasil e Hispanoamérica. Un nombre familiar de Roberto es Beto. Ahora escuche algunos nombres familiares. Hola, me llamo José, soy español y mis amigos me llaman Pepe. Hola, me llamo Dolores, soy española y mi familia me llama Lola. Hola, mi nombre es Guadalupe, soy mexicana y mis amigos me llaman Lupe. Hola, mi nombre es Patricio, soy chileno y mi familia me llama Pato. Hola, soy argentino, mi nombre es Joaquín, pero soy Quino para los amigos. Pepe, Lola, Pato, Quino son nombres familiares. José es Pepe. Dolores es Lola. Guadalupe es Lupe. Patricio es Pato. Joaquín es Quino. Muy bien, hemos visto mucha información en esta unidad. We watched a lot of information in this unit, unit 2. Vamos a hacer una repetición, ¿sí? ¿Cómo se llama? What is his name? What is her name? ¿Dónde vive? Where does she live? Where does he live? ¿Quién es? Who is it? ¿Quién es? Es mi compañero de clase. He is my classmate. ¿Cómo se llama? What is his name? Se llama Román. His name is Román. ¿Es ucraniano? Is he Ukrainian? Sí, es ucraniano. Yes, he is Ukrainian. ¿Dónde vive? Where does he live? Vive en Ucrania. He lives in Ukraine. En la ciudad de Poltava, in the city of Poltava. ¡Qué bien! How good! ¿Ok? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? What is his... ¿Quién es? Who is it? ¿Cómo se llama? What is her name? Or what is his name? ¿Dónde vive? What? Where does he live? Where does she live? ¿Y cuántos años tiene? How old is he
O ¿cuántos años tiene? How old is she? Ok, repita, por favor.